Good evening. Good evening. How are you? I'm tired. It was a hard day. Yes, I have a hard day. Too many activities. Yes, very much. Too much work. Yes. I believe. All right. Well, hope you feel better. Hope you get relaxed. Hope It's you learn finished a month. lot. Sorry. Yes, it's finished month. Oh, it's the closing of the month, right? Yes. I know it can get really complicated. Yes. Yeah, especially for some areas in the company, right? Yes, maybe. All right, Dolores, welcome back. Hi, Miss Teacher. How are Thank you. you? I'm fine. Nice, enjoying. Yes. Great. Dolores has long vacations. No, because I work here. Really, you work online? Yes. Borrow. I Borrow. can't, dígale usted. I can't. Impossible. My laptop is Burning. yes. Ay, oh. Going to another country and continue working? No. You better say no. No, no, Okay. No, the next Friday, I leave to vacation, yes. Go on vacation. I go on vacation and You stop working. yes. Thank God. Thank God. Yes, go and see the world. Go and take photos. Yes, that's what we need. All Yeah. right. Well, welcome everybody. Today is Wednesday. We are the half of the week. And then two more classes. And finish. Finish the month and finish the module. True. Well, I see everybody's getting connected. That's great. That's good news. I hope everybody's fine. I hope everybody's okay. We are starting the unit 4 in the last session of this unit, of this module as well. So it's great news. It's good news. I hope you're not having problems. You're not having issues with the platform. I hope everything is going well. And that's how we're gonna get started to today's session. Tonight, to be more specific. Tonight's session. And just to show you the presentation for tonight's show, not for tonight's class, actually. For tonight's session, right? This is the class number 18. Today is March the 29th of 2023. And like nothing. We are in the year of 2023. My God. Bye. Veamos. Two activities. Escriban dos actividades que piensan hacer mañana y dos actividades que no piensan hacer mañana. Que ya las decidieron. ¿Ok? Las dos afirmativas, obviamente, de las que piensan hacer. I am going to work. I am going to call my mom. Y dos cosas que dices, no, yo eso sí no lo voy a hacer. Mira, I'm not going to clean the house. I'm not going to have a meeting. Yes? On the chat, two affirmative and two negative using going to of activities that you decide that you're going to do tomorrow and the activities that you have decided that you are not going to do tomorrow. All right? Ready? Ready, ready, ready. Good to see Hi. you. Hola. La Zoom me sacó. Ah, ahorita me acabo de entrar No, otra vez. Zoom la tiene con usted, Ma. De nuevo.
Okay. Two affirmative sentences of activities that you decide that you are going to do tomorrow, and two activities of two negative sentences that you decide that you are not going to do tomorrow on the chat. That was the instruction. Let's see. Let's see the chat. Let's see the comments. Let's see the sentences. Julius, connecting. Good night. Good evening. Good evening. How are you? Hi. How is it going? Very well. How was the interview? So-so. No, no, no. No, no, la verdad, considero que bastante bien. All right. Ajá, Dios mediante, toca. Very good. Wait for the next week. Nice. The interview was yesterday. Sí, a las 6:30. Early de la in mañana. The morning. Sí. 6:30. Sí, Maybe sí. for them it's 8:30, like 2 hours difference. Sí, son 2 horas. Son 2 horas. Algo que no sabía es la hora central, le llama. La hora central creo que nos aplica a nosotros. Entonces, ah, yes, because of Central America. Ajá, CST. Entonces, tenía mis dudas, pero me puse a investigar y sí, era nuestra hora. Así que, pero igual, 3 de la mañana ya estaba queriéndome levantar. Estrés. Sí, pero gracias a Dios ya salí de eso. Nice. Pero se sacó 10, se sacó 10, teacher. Vea, vea. Wow. Ya veremos la otra semana. Hoy les cuento. Nice. Let's keep the class posted about the results. All right, veamos. ¿Quiénes ya escribieron sus oraciones en el chat? Están por acá las affirmative y negative sentences de lo que ya decidieron que van a hacer y no van a hacer mañana. Two affirmative, two negative. Let's see, something is wrong with the chat. All right, I'm going to work tomorrow. I'm going to listen to music. I'm going to go to work. That's Daniel. Dolores, I'm not going to go to the church. Okay, I'm going to go to the gym. Gloria, I'm going to go. Falta el verbo después del going to. I'm going to go to the gym. Y para los que quizás todavía el pronombre I, no se puede poner jamás, así, never, never, ever, en minúsculo. Y así, capital. Yes? Perdón, entonces, ¿qué? No escribí el da. No. I not. Usted escribió, I'm not going to gym. Ajá. Después del tú, ¿qué le faltaba? El da. No. El tú. Aquí dice, I'm not going to. The gym. No, falta una acción. To go. Exacto, usted tiene que decir, I'm not going to go. Ah, es que después del going to necesito la acción, necesito el verbo, no puedo dejarlo solo going to. Ah, ya, está bien, teacher. All right. Lady says, I'm going to go to work. I'm not going to watch TV. I'm not going to play video games. Ah, pero de verdad, señor, no está hablando de video games. All right. I'm going to have dinner tomorrow. Ya lo dijo. No, no se va a instalar. I'm going to have dinner tomorrow. I'm not going to have lunch at home. I'm not going to have, yes, lunch tomorrow at home. All right, I'm going to wait for good news. That's great. That's very good. I'm not going to buy anything tomorrow. Ah. I'm going to listen to music, lady. All right, I'm not going to see my friends. That's sad. That's so sad. Perfect. Vamos a pasar la attendance. Congratulations on the sentences. Very good.
Veamos, vamos a buscar la fecha de today. Today's date is the 29th, right? Yes. Yay. Here, Carolina. Present, teacher. Good How evening. Are you? Good evening. All right. Brenda, ya no se conectó Brenda, ¿verdad? No more. Cindy. Present, teacher. Good evening. Good evening. Daniel. Bless you. Thank you. Daniela. Present, teacher. Escucho bien lejos, ¿no, Dani? Es que van pasando los buses. All right, far, far away. I'm present. Daisy Tatiana. Daisy Tatiana, not yet. Dolores. Present. Great. Edwin. Edwin está. Juliana. Present. Gloria. Present, teacher. Guillermo. Not here. Ileana Estela. Not here. José Miguel. Present, teacher. Present. Hello. Julio Arisque. Present. Good evening, again. Good evening again. Karen. Present, Miss. Hey, good evening. Carla. Carla, Carla. Lady. Lady. Present. Hi. Liliana Laura. No llegaba aún. Omar. No yet. En Xiomara. Xiomara. Vanessa. Por ahí vía Xiomara. Vanessa Santos. Okay, I'm going to celebrate my brother's birthday. Oh, wow. I'm not going to shout your name again. Okay. Sorry, I am driving right now. Oh my God, be careful. Watch out. Be so careful. Okay. Good. Let's continue. Voy a mostrar el manual para que nos ubiquemos en la lección que acabamos de terminar y la lección que vamos a iniciar. Pues eso es lo que hemos estado viendo, lo de el uso del going to para describir planes a futuro, pero en futuro ya lo tenemos pensado, planeado, cercano, ¿verdad? No un futuro lejano. Okay. Obviamente vimos que había affirmative sentences, negative sentences, yes, no question, and information question. Es algo que nosotros deberíamos saber hacer. Algo que les voy a quizás explicar de repente en español. Las estructuras en inglés siempre van a ser las mismas. Afirmativo, negativo, yes, no question, information question. Eso en todos los tiempos gramaticales va a existir. Con todos los auxiliares va a existir. Por ejemplo, en este caso lo estamos hablando del tiempo futuro. Y el auxiliar que estamos usando es el going to. Be going to, porque siempre debe llevar la conjugación del verb to be. Entonces, voy a dar un momento para que ustedes piensen en grupo, obviamente, y tomen nota en su cuaderno. No les voy a compartir ninguna imagen ni nada. Ustedes van a, de su creatividad, a crear una oración afirmativa. Esa oración, esa misma oración afirmativa, la van a transformar en oración negativa.
Luego, esa misma oración con la que están haciendo, la afirmativa y la negativa, la van a transformar en yes, no question. Y con esa misma también la van a transformar en information question. ¿Cómo se hace eso, teacher? Eso está demasiado fumado. No, permítame. That's easy, easy. Lemon squeezy. Vale, ahorita veamos. Voy a compartir. Voy a dejar de compartir esa pantalla para enseñar. Voy a usar una whiteboard. Me indican si la pueden ver, por favor. Yes. Vale. ¿Sí pueden ver la whiteboard? Yes. Yes. Vale. Yo voy a crear una oración afirmativa usando el going to. Y voy a decir... un nombre cualquiera como sujeto. Carla is going to play soccer tomorrow. Realmente la expresión de tiempo es como la más básica, tomorrow. Para esta misma oración la voy a convertir en oración negativa. ¿Cómo se hace eso? Voy a decir. ¿Qué es lo único que le voy a agregar? Carla is not going to play soccer tomorrow. ¿Qué es lo único que tiene diferente esa con la anterior? El not. El no. El not, exacto. Eso es todo lo que tiene diferente. Pero ahí ya se me convirtió en una oración negativa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a hacer para convertir esta misma oración con la que estoy trabajando en yes, no question? Es Carla. El verbo al inicio, ajá, Carla. ¿Qué está pasando? Is Carla. Is Carla. Going to play soccer tomorrow. Exacto. Is Carla going to play wait a second. Soccer tomorrow. Is Carla going to play soccer tomorrow? Ya se me convirtió en una yes no question. Y esto igual. Lo voy a poner en information question. Ajá. Y ahora, ¿cómo voy a hacer una information question? Con lo mismo. When pues, is Carla going to play soccer? Podría ser when. Exactly. When is Carla going to play soccer? Play. Sorry. Yes, alguien levantó la mano. Dígame, Karen. Tell me. Hello. Miss, no puedo ver nada. Le envié una captura en el chat. Really? Yo también, dicho, no puedo ver nada en la. En la... Quizás sea necesario que se desconecten y se vuelvan a conectar. Sí, es falla de internet. No, no, presionen a... Todo lo ven. Ajá, abajo hay una, como una flechita hacia abajo. Es porque como se está utilizando la pizarra. Donde dice share screen, donde está compartir con pantalla, no, ¿verdad? Uh-huh. No, la tengo no, para arriba. Para arriba está la flechita. Sí, los chats ahí están. Pero no veo, no puedo ver nada. Está como así, como gris, se ve. El pedazo donde usted comparte, ¿eh? No se ve nada. Comparto ahorita no, en pero, el Messenger. Pero eso es problema de conexión, chicas, porque por eso les aparece como cargando. Uh-huh. Ok, sí, porque he tenido problemas ayer y ahora para conectarme sí tengo problemas. Igual aquí lo, si lo puedo compartir, porfa. Sí, ah. Los que lo pueden ver sí aparecen acá. Sí, a mí me sale. Le voy a tomar una foto, pero.
All right. You have to be inspired. I was so inspired. Vaya mía, si me sale, le mandé en WhatsApp. Ah, tú sale entonces. Sí, no, ni el WhatsApp yo. Hoy sí. Pero sí tiene señal. Liliana, ya lo mandé al grupo. Y ahí se los mandé yo, lo que la teacher está escribiendo para que lo vean. Ah, pero mi imagen así veo la computadora ya. Dios santo. Ay, Teresa. Aquí hay problemas. Sí, sí. ¿Y qué ha pasado con la conexión en su house? No sé. La mía, teacher. Sí, no sé, porque ayer sí estaba dando problemas, ¿no? O quito imagen, no, pero no creo que sea la imagen. O sea, nada, no la imagen. No. Vale, igual, si no hay razón, ya le voy a hacer captura. Juliana la compartió súper bien, cómo se ve la pizarra, pero si no, pues yo también les hago screenshot. Vaya. Vale. Ok, voy a dejar de compartir, pues, porque es tan difícil. Es difícil. Pero la idea es esa. Pensar en una oración usando going to, afirmativa. No, pero por favor. Ajá, esa misma la voy a convertir en negativa. Esa misma voy a convertir en yes, no question. Y esa misma voy a convertir en information question. Sí, pero no question. Sé, ya la voy a poner. ¿Yes? Pero a lo mejor voy a hacer esto aquí porque voy a usar dos. ¿Eso cuántas veces lo van a hacer? Tres ejemplos. Por lo tanto, las cuatro formas de tres oraciones diferentes. Eso llega, digamos, a dos oraciones. Traten de escribirlas en su cuaderno, obviamente. Después las van a compartir. Cuando les digo, háganlo en grupo, no es que una persona va a hacer tres, otra persona va a hacer... No, las mismas van a hacer en todo el grupo. ¿Sí? Si yo estoy trabajando con Daniel en... Guillermo y Carolina, los cuatro vamos a tener lo mismo, ¿ya? Porque esa es la idea, que vayan construyendo juntos. ¿Ready? Espérame. Yes. Ok, perfecto. ¿Ya las tienen las sentences? Yes. Ya las pensé, dice. Ok, bye, perfecto. Tres ejemplos. Tres oraciones. Yo la primera puse
Claudia y bueno, Claudia and I are going to have breakfast on Saturday. Esa es la primera. En negativo sería Claudia and I are not going to have breakfast on Saturday. Lo que no estoy segura, teacher, sí, es que entró. Hello. Cuando se habla de dos personas, por ejemplo, así como de una amiga y yo, tengo uh-huh. que decir, por ejemplo, Claudia and I o Claudia and my. Claudia and I. And I. Yes. Y cuando la voy a hacer como así como interrogante, bueno, en el ejemplo que usted puso de una persona, ¿verdad? Así como, is Carla going to play? But, en todo caso, como aquí estamos hablando de dos personas, sería, are we? Uh-huh. Are we? Yes. Okay. Are we going? Yes, are we going? Are we going? Ya había pasado asistencia, teacher. Hello? Ya había pasado asistencia. Pero sí, no, se le puse, porque justo me dijo que iba manejando. Vaya, to read a book. Sí. Y en W question sería cualquiera de las dos, va. Cualquiera de todas, va. Ajá, cualquiera, digo yo. Podríamos poner dónde vas a leer, que sería where are you going to read. ¿Va? ¿Dónde? Sí. Sí, ¿verdad? Where sería, ¿verdad? Uh-huh. Where are you, ¿verdad? Sí, where are you going to read? A book. Excellent. Llevamos una. Oye, la otra sería la positiva. Ajá, una que no cueste mucho. Allá. Voy a visitar a mi mamá. Ajá, sí. Sí. Está bien. Entonces sería I am going to visit my mom. Pero ahí no se le pone el go, vea, solo visit. No, solo visit es el verbo. Ajá, visit my mom. Sí. My mom. La negativa sería I am not going to visit my mom. Uh-huh. My question sería ¿cómo? Am I going to visit my mom? Y en la otra sería ¿cuándo? ¿Cuándo visitaré a mi madre? ¿Cuándo voy a visitar a mi madre? Ajá, ¿cuándo visitarás a tu madre? Ajá, ¿cuándo visitarás a tu madre? Uh-huh. Sería when will, pero es con will. No, pero no, siempre tenemos que ¿De qué? ¿Sobre qué? De una
de una oración, Omar, vamos a hacer las cuatro formas. Afirmativa. Perdón. Sí, hay que hacer la forma afirmativa, negativa, yes, no question. Así como la mandó Julio al chat. Ahí la información, pero las mismas. No, o sea, cada quien hace, creería que ella nos pidió tres oraciones en total, en las cuatro formas. Entonces, pero haz tú tu propia oración y la pasas a las distintas formas. Ahí va como ejemplo esa que yo hice, por ejemplo, va en afirmativa, negativa, pregunta afirmativa y pregunta informativa. Okay. Okay, entonces ahorita le damos, Julio, gracias. Chévere. Mira, ¿y qué está haciendo papá? Is going to out. Ajá. Julio. Que en español digo, Liz va a salir con Julio. Hoy. Liz is going to. Liz is going to out. With Julio today. ¿Le va a dejar el today? Oh, no. Solo así. Porque lo repetimos. Ajá, o otro. O así tomorrow. Tomorrow. Bye. Tomorrow. Bye, ahora es Liz is not. Is not going to out with Julio tomorrow. La otra es Is Liz going to out Julio tomorrow? Y la de información sería ¿dónde? Okay. Okay. Finish, teacher. All right, great. Escucha como que va la carreta chillona. ¿Va que sí? La bulla. No sé, no. Teacher, cuando se habla de ir mañana, a veces en el traductor sale como otras palabras. Por ejemplo, ¿cuáles? Sale will go. Ajá, lo que pasa es que si ustedes lo ponen en español, digamos que el traductor le va a dar como lo más general, pero no le va a dar como usar going to. ¿Verdad? Uh-huh. Por ejemplo, yo quiero poner Gabriela is going to a school tomorrow. Sería así. Is going to go. ¿Cómo? Perdón. Gabriela is going to go to school tomorrow. To go to school. Bye.
Gabriela is going to go to a school tomorrow. No. Yes. Es que ese tú es el que a veces me es que de hecho el going to ya es un auxiliar. Ajá. Y después tiene que ir un verbo y si usted dice va a ir a un lugar, va otra vez el to. Pero ese ya no es parte del auxiliar going to. Ese ya es una preposición a un lugar. Okay. Vaya Liliana, entonces, ¿y qué se hizo la línea? Liliana me pierde. Anda en mil cosas esa mujer. Quiero ver. All right, everybody finished? Yes, finished. Great. Yes, finished. Good. All right. Let's share. From the group number one, we have Cindy, Daniel, and Liliana Estela. Okay, at least one example. Only one or just one? But the same. Do the affirmative, negative, yes, no question, and information question. Oh, okay. Daniel is going to play guitar today. Daniel is not going to play guitar today. Is Daniel going to play guitar today? Where is Daniel in? Daniel going to play guitar? When? When? When or where? In, eso where? Es diferente. Puede ser cualquiera de las dos. When is Daniel going to play guitar? Or where is Daniel going to play guitar? Where? Cuando decimos play the guitar, es usualmente play the guitar. Okay. Play the guitar. Okay. All right, perfect. Okay, thanks. Let's see. Nice. Number two, we got Guillermo, Gloria, and Liliana. Who is participating? Okay. Go. Claudia and I are going to have breakfast on Saturday. Claudia and I are not going to have breakfast on Saturday. Are we going to have breakfast on Saturday?
When are we going to have breakfast? When are we going to have breakfast? Exactly. Very good. Excellent. Okay. Excellent. All right. Nice. From the group number three, we got Carolina, Daniela, and Edwin. Solo estamos dos. Who? Who? Con Carolina. Okay. All right. Si quiere, diga las primeras dos y yo digo la última. Maestro, I am going to read a book. I am not going to read a book. Am I going to read a book? Where are you going to read? I'm going to visit my mom. I'm not going to visit my mom. Am I going to visit my mom? When are you going to visit your mother? Ariana is going to go to the park tomorrow. Ariana is not going to go to the park tomorrow. Is Ariana going to go to the park tomorrow? What time is Ariana going to go to the park tomorrow? Nice. Very good. Excellent. All right. From the next group was Juliana, Julius, Lady, and Omar. And Omar already sent the sentences on the chat. I don't know if you feel read them. Hello. Hi. I see you. You want to read the sentences? Okay. My sister is going to dance a party at Paris Saturday night. Is my sister going to dance at party on Saturday night? My sister is not going to dance at party on Saturday night. When is my sister going to dance at party? When is my sister going to dance at the party? Right. Great. Okay. And the last but not least, that was Karen and Tatiana. Tatiana. Okay. Karen, ¿cuál va a decir? Ahorita. Diré la tercera de las últimas. Vaya, okay. Okay. Entonces, John is going to eat pizza today. John is not going to eat pizza today. Is John going to eat pizza today? Where is John going to eat pizza today? Liz is going to out with Julio tomorrow. Is going to go out. Go out. Okay. Liz is not going to go out with Julio tomorrow. Mm-hmm. Is Liz going to go out with Julio tomorrow? Mm-hmm. Where is Liz going to go out with Julio tomorrow? Where is Liz going to go out with Julio tomorrow? All right. Okay. They are going to go beach. They are going to go to the beach. The beach. The beach. Okay. The beach. They are not going to go the beach. Mm-hmm. Are going to go the beach. Are they going to go to the beach? Así. Así. No le puse. Yes, when are they going to the beach? When are they going to go to the beach? Go. Okay. Yes, nice. Great. Excellent. Bye.
Entonces, adiós. Esta lesson nos queda done. Creo que hasta ahí llegamos. Yeah, she is. They are from group number 5. I'm driving home. Who's driving home? Ah, Guillermo. Guillermo is driving home right now, he says on the chat. All right, no problem. Bueno, de acuerdo a nuestro manual, seguimos con la siguiente lesson. ¿De qué trata esta lesson? Vamos a ver. Dice, ask for and provide shorter oral and written instructions to get the location of a place. Hi. Me dormí un momento. Fíjese que yo hice unas oraciones, pero me generan cierta duda a la vez. Dígame, dígame. ¿Verdad? Dice, mire, Mauricio. Era usted la que estaba roncando. No, no era yo, es que estaba con la niña. Ese es mi perrito. No, no, no supe. No supe qué pasamos. Ajá. Vaya, mi oración dice así, mire. Mauricio is going to go at work tomorrow. Uh-huh. ¿Está bien? Sí. Es que yo sentía que repetía dos veces que iba a ir con el going to go. No, es que el going to es como va a ir. ¿Y cuando le agrego el go? Ese es el verbo ir. La primera expresión del going to es como va a. Por ejemplo, usted dice, ah, es que él va a trabajar mañana. Tú vas a hacer tal cosa. Le digo ir. Ajá, exacto. Él va a ir a trabajar mañana. Y cuando ya la hago como de manera informativa, when is Mauricio going to go at work? Sí, aunque ahí usted lo que me está diciendo es que va a ir al trabajo. Que va a trabajar, no. Pero si usted quiere decir que él va a trabajar mañana, simple, quítele el go, solo diga, Mauricio is going to work. Él va a trabajar. Independientemente que si vaya al trabajo o si lo va a hacer de la casa. El punto es que va a trabajar el día del siguiente. Se podría decir que se puede de las dos maneras. Sí, aunque por cuestión de sentido, como le decía, si usted dice, Mauricio is going to go at work, o sea, puede ser que va a ir al trabajo, va a ir al lugar, pero no necesariamente que va a trabajar. Puede ser que solo vaya a darse una vuelta. Turistear. Exacto, va a pasar el tiempo. Pero si usted dice, él va a trabajar, significa que sí va a trabajar el siguiente día. Ya. Vaya, está bien, gracias. Okay, no problem. Ok, bueno. Esta sería la siguiente lesson, que dice, I will be able to, esto es como yo tendré que saber hacer tal cosa, voy a poder hacer tal cosa. En este caso, lo que ustedes deberían ser capaces de hacer es ask for and provide short oral and written instructions to get to the location of a place. Esto es, en interpretation es ser capaces de dar, proveer, short, oral, and written instructions. De dar instrucciones cortas de manera verbal o de manera escrita de la ubicación de los lugares. Aquí vamos a entrar un poquito en, ¿cómo se dice? El enfoque, como estar focus. Porque a veces esto cuesta hasta en nuestro propio idioma. Porque no tenemos la cultura de dar direcciones. Y hoy que ya se inventaron los mapas inteligentes y, y el GPS, pues mucho más fácil. Nadie es complicado. Yo lo pongo Waze. Nadie quiere estar dando ni siguiendo instrucciones. Vale. Esto era un tema necesario antes de que subiera el Google Maps y todo esto. Ahora la gente se despreocupa y hay que la aplicación y el celular le vaya diciendo dónde ir. Pero antes. Súper fácil. Exacto, súper fácil, pero uno no tiene que complicarse para nada. El cerebro no tiene que ejercitarlo para nada. Pero antes sí, era una... Solo le dice, bueno, incluso solo le dicta la dirección a la que quiere y le da dos hasta tres rutas alternas.
Eso es bueno y es malo, eso depende del ángulo de donde lo veamos. Okay, si soy obviamente sí. Un Uber, si soy un taxista, o sea, no tengo tiempo para andar ejercitando el cerebro, ¿verdad? O sea, lo que quiero es cumplir el trabajo y ya. Tatiana, dígame. Pero siempre se ejercita, bueno, mejor dicho, siempre se sigue la instrucción, porque ahí Penélope le dice, en 100 metros, gire a la derecha. Y dice, no, a la izquierda me voy a ir. Pues no, yo ya sé cómo llego. Ok, pero en inglés esto antes sí era como una skill básica, el saber seguir los mapas, el saber leer los mapas de las direcciones. Y por eso les hacen la pregunta, ¿verdad? Are you good at reading maps? Obviamente, no es que el mapa geográfico de El Salvador, nada de eso. Son mapas de ciudades, de calles, de avenidas, ¿verdad? Do you usually ask for directions to locate places? Are you good at giving directions to get to places? ¿Qué están diciendo? ¿Qué tan bueno es usted para seguir o para dar direcciones? Obviously. En Spanish no es común, o por lo menos en El Salvador eso no es tan común porque la ciudad más grande pues San Salvador y los demás lugares todo el mundo sabe dónde es, o si no, que lo lleven. Pero en otros países pues esto sí es como muy, muy necesario y sobre todo cuando la gente es como más independiente y no quiere que te lo anden guiando. Quieres nada más decir, ah no, yo me voy con un mapa y yo me dirijo solo por dónde llegar. Entonces, el primer tema que vamos a ver son las prepositions. Y acá están. Next to, in front of, between, across the street. Este puede ser como across the street o across from. Cualquiera de las dos formas les puede aparecer. Around the corner, on the right, on the left, down the street. Obviamente aquí se los han ubicado como con cubitos, pero no sabemos, o sea, en la calle ustedes pueden encontrar un edificio alto, grande, de estilo barroco, qué sé yo, una casa, un estilo oriental, whatever. Entonces, next to es al lado o a la par. In front of es enfrente, pero así justo enfrente. Nada de que haya una calle que cruzar. Between, en medio de dos lugares. Across the street, ahí sí es justo al cruzar la calle, pero enfrente, no como en front of. Around the corner es justo cuando se hace esto, al girar, al virar, decimos nosotros, ¿ya? Al turn, al cruzar, ahí es around the corner. On the right es que le queda a su lado derecho, on the left es que le queda a su lado izquierdo, sobre la calle que vaya. Y esto es down the street es sobre esta calle. ¿Sí? Alright, eso se toma obviamente mucho más en cuenta cuando usted ya tiene un mapa. Por eso tienen el mapa acá. Obviamente solo tienen el hotel ubicado, los demás lo vamos a tener que ubicar. ¿Dónde estaríamos nosotros ubicados? Acá, de referencia, porque vamos a seguir esta calle y vamos a seguir esta calle. Ok, take turns and read the directions. Your partner will label the place on the map. Tenemos the hotel is across the street. Estamos como por acá. Sí, the hotel is across the street. The gas station is around the corner. Si estamos acá y venimos hasta acá, acá sería the gas station. The gas station. The bank is next to the gas station. Adelante. Next to, para mí, tendría que estar justo al lado. Pero aquí es como next to, pero dejaron el espacio para escribir the gas station, ¿verdad? The ATM is down the street on the right. Sería el segundo cubito, ¿verdad, Picha? Sí. O sea, eso, idealmente... Eso. Voy a buscar el puente. Idealmente debería ser así. Wait a second. Aquí debería estar para que sea next to, porque es a la par. Desafortunadamente aquí, por dejar el espacio para que usted escriba gas station, lo dibujaron hasta acá.
Debería estar justo al lado. Aquí es la gas. Ajá. Gas station y acá. Y acá, the bank. The bank. The banks. Vaya. Regresamos al punto de referencia acá. The ATM is down the street on the right. Sobre esta calle, a la derecha. The restaurant is down. Regresamos otra vez acá. The restaurant is down the street on the left. ¿Lo pusieron en su manual? Yes, no, not yet. ¿Por qué pues? I don't have manual. You don't have a manual. ¿Para aquí era? Señor. Yes, please. Gas station. Teacher, ATM yes. Is above the hotel. All right, could be. Mm-hmm. Exactly, ahí sería el bank. ¿Y este sería? Restaurant. The ATM is down ATM. The street on the right. ATM. The ATM. ¿De dónde? Bueno, es que yo lo estoy tomando de la parte de arriba hacia abajo. Exacto, por eso les dije, ubiquémonos siempre acá, referencia acá. Perfecto. Que lo vean así para arriba. Ajá. Sí, sí. ATM. Bye. Ajá. Obviamente sí, tiene todo el sentido. Eso va a depender. Oh, ya nos habían puesto bank por acá. Vaya, no worry. Aquí estaba el ATM. Y acá era restaurant. Sí, obviamente eso va a depender hacia donde usted se dirija. Si viene de allá, del otro lado, obviamente las cosas sí van a cambiar de dirección. Porque lo que le quedaba a la izquierda le va a quedar a la derecha y viceversa. ¿Ok? Bye. Wait a minute. Wait a second. Dame un segundito. All right, let me show you something right here. Yo tengo una pregunta, teacher. Yes, dígame. Across the street, ¿era? Al cruzar la calle. Ajá, al cruzar la calle, enfrente, pero al otro lado de la calle. Pero si nos ubicamos abajito donde usted dice, el hotel no está cruzando la calle. Estaría, o sea, si nos vamos iniciando desde ahí, desde ese punto, o on the left. Sí, podría ser. Ajá. Que esté down the street on the left. Pero si usted se ubica como afuera, al otro lado, ahí sí está across the street. Obviamente uno en este mapa, en papel, uno dice sobre esta calle, pero en la realidad uno no camina sobre la calle, sino que sobre la aldea. A menos que vaya en auto, de ahí sí. Ajá. ¿Y dónde es? Down the street. Down the street es sobre la calle. Sobre la calle. Pero igual, eso, tiene que dar mucho la referencia si uno va a pie o si uno va en auto. Porque si va uno a pie, entonces realmente va sobre la orilla de la calle. Y ahí sería, digamos, que sin cruzar, porque probablemente esté más adelante de un cruce y sin cruzar a ningún lado uno sigue derecho por eso. Sí, sigue recto. Down. Sobre esa misma calle.
Thank you. All right. Bueno, acá tenemos una imagen. Unfortunately, we cannot show videos in this class. You know, it's a pity. Wait. Ok, aquí tenemos como algún... Generalmente sí se ve en las ciudades, ¿verdad? Las calles ni se notan, pues, porque... A menos que andemos en un dron. Pero generalmente se ven edificios, negocios, businesses y ya. Ok, aquí tenemos museum, bank, sweet shop, y el movie theater. Go straight ahead, cross the road, and go past the sweet shop, and you'll see the part. There's an ATM and the bank next to it. Esto es just as a reference, pero que sepamos que lo que vamos a dar es, y vamos a seguir es direcciones. Acá tenemos las questions que hacíamos al inicio, que si somos buenos, no somos buenos descifrando, siguiendo mapas o direcciones en los mapas. Are you good at reading maps? Yes, I am. No, I'm not. Are you good at giving directions to get to a place? Yes, I am. No, I'm not. Is it easy or difficult to give directions? Pues eso es como para introducir el tema, que si somos buenos, no somos buenos, no gusta, no nos gusta seguir direcciones. En un mapa. O somos fan del Waze. O del Google Maps. El Google Maps una vez me perdió. Alright, menos mal que yo me acordaba dónde. Aquí tenemos, obviamente, muchas más direcciones. Perdón, prepositions. No es que solo las prepositions que nos presentó, pues ahí no. Hay muchas más. Tenemos in front of, behind, between, around, besides, into, out of, among, across from, opposite, podría ser también, es un sinónimo, through, next to, or besides, among, past, across, and along. Entonces lo voy a compartir si ustedes quieren, no problem. Ok, obviamente across, between, next to, behind, go straight. Son algunas de las prepositions que vamos a utilizar para dar o para seguir directions o addresses. Aquí tenemos algunos de los vocabulary que vamos a necesitar. Crosswalk, la cebra le decimos en español, no sé por qué le dicen la cebra. ¿Alguien sabe la respuesta de esto? Yes, please. All right, no. Crosswalk, obviamente, nosotros decimos la cebra o donde están las líneas para cruzar. ¿Sí? Generalmente son en las esquinas. All right. Hallway. Las pasarelas. Las pasarelas. También puede ser footbridge. Como puente peatonal. Pedestrians, obviamente, son los peatones. Que dicen que tienen prioridad. Okay. Y el sidewalk. Gracias, teacher. No, si yo soy pedestrian, ¿sabes? No lo crean. A veces, sometimes. Porque debería, no, sí debería ser. La verdad es que sí debería ser, pero es que aún así en nuestra cultura nos falta mucho sentido común. Por eso es que pasan tantas cosas. Pero bueno, sidewalk. Es la acera. ¿Ya? Eso es parte del vocabulario que vamos a ver. Pensé que el tragante. El sidewalk. Sí, aquí está mal señalizado. I'm sorry. Bye. Ask for and provide short oral and written instructions to get to the location. Yes. Puede regresar a la primera donde estaban los animalitos. A los de. Los que no me los búhos. Ay, solo quería tomar una foto. No problem, ya se lo voy a compartir. Tiene one second, just need to connect esta batería de la laptop. Okay. Si no la conecto immediately, hay issues. Wait a second, wait a minute. Thank you, ya estuvo. Ok, no problem.
All right. All right. Bueno, veamos. Tenemos una mini conversation. Hello, I am. Can you help me? Sure, no problem. How can I help you? Where can I find an ATM? Go straight ahead, turn. The ATM is next to me. Thank you very much. You're welcome. Bye. Aquí obviamente donde ven la parte punteada falta algo. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Que se siente como cortada la conversation. ¿Cuál será su reto? Su challenge es que usted ponga unas palabras que hagan que tenga sentido. Por ejemplo, cuando yo ando un poco desubicado, desorientado, buscando ayuda, digo que estoy que me perdido. Perdido, ¿verdad? Entonces usted se va a decir, hello, I am lost. Ya le di la primera. Estoy por donde está un palo. Dice la gente. Ay, cabal, así le dicen. Ahí donde está el carro rojo. Y el carro ya está. O hay un gran montón de carros rojos. Ah, ¿cuál carro rojo? Donde hay una señora vendiendo no sé qué y hay como cinco señores. Además lo confunde, ¿no? Exacto, por eso es que a veces este tema no es tan fácil de digerir en inglés porque no somos buenos ni en español. Yeah. Right. Right. Entonces este será su reto, poner las palabras que hacen falta y hacer que la conversation tenga sentido. Obviamente ya le di la primera, solo yes. Van a buscar dos más. Ok. Let's see. Okay. I'm going to make some groups para practicar. Quiero ver si quedan de cuantos. Okay, I think it's fine. Hola. Hello. Hola. No veo nada, Iliana. Acá lo doy. Horrible. Horrible. Bueno, primero sería Lawrence. De allí la segunda, Charles, no problem. Hot cat, I had you. Está completo también. La segunda, where can I fit? And ATM también está completa. Rogelio dice,
Costain height. Ahead. Ahead. Don't. ¿Verdad que eso no está en el módulo, en el manual? Creo que no. No sé, yo perdí el manual. Y en la que sigue dice, sigue recto, dice. Y ahí le dice, gira. Turn es cruzar. Gira a la derecha, cuidado. ¿No? Sí. Ok, aquí sería left. On the street. ¿Cómo se dice? Left es izquierda, pero sí está bien. Ah, sí, cierto. Right es derecha. Ajá, right es derecha. Perdón, sí. La dislexia. No se preocupe, nos pasa. Ay, sí, no, on the, sería on the left, a la derecha. A la izquierda, quiero decir. Se le no, pone es cierto, algo. Yo a veces confundo la izquierda con la derecha. Ah, ok. Es mi otra derecha, dice usted. Y ahí dice, el cajero automático. Exacto. Está a continuación de. Tenemos que poner algún lugar, ¿verdad? Podemos poner ahí back o ajá, pudiésemos poner a lo mejor un nombre de un establecimiento cualquiera. Puede ser Prado. Nuestro supermarket, nuestro next to, no sé, the park, the hospital, de cafetería. Normalmente los ATM están cerca de supermercados, de hoteles, supermercados, cafeterías, hoteles, gasolineras. Pongamos gas station, es cierto. O en los centros en comerciales. La gasolinera normalmente hay cajeros. Arresto, es a la izquierda, el ATM está junto a cafetería. Al banco, cafetería. Ajá, o el banco. Ajá. O a la caja de crédito. Turlet, entonces sería Turlet. Your left. Ajá. The ATM is next to. No, no, después de el de your left, ¿qué dijeron? Ahí está, es que ahí solo le va, donde están los puntitos, solo le va a poner left. Ajá, ah, ok. Y luego va a continuar con lo mismo, con lo que dice ahí. Con ATM, no sé qué. Ajá. De no, ATM no. Is next to, otra vez, donde están los puntitos, le tenemos que llenar. Ajá, okay. Ahí solo cogemos un lugar. ¿Y ahí qué le pusieron? Next to. Yo decía next to. De cafetería, ponemos. Ajá, de cafetería. De cafetería. Next to cafetería. De. Solo eso era, ¿verdad? Sí, solo eso. Entonces era hello, I am confused. Can you help me? Help me. Help me. Can you help me? Help me. Sure, no problem. How
Can you help you? Quiero hagámoslo para que así no. Sí, es no cierto. Ajá. Ok. Vaya. Empieza usted. ¿Quién? ¿Quién? Empezar yo, vaya. Vaya. Okay. Malina. Conmigo. Vaya. Gloria, ¿con usted? Sí. Vaya, vaya. Está bien, entonces. Sí, se podía decir. Ok. Sí, la verdad que el calor hoy ya está más insoportable. Ay, sí. Falta Semana Santa todavía. No sí. Surge que empiece a llover. Sí, definitivamente. Ok. Derecha, right. Y left. Left. No, right. Turn right. Turn right. Vaya, dice, turn right. Ajá, turn right. Ya, luego. Ajá, the ATM is next to. Right at the ATM. Uh-huh. Oye, el ganso. Sí. Vaya. Is. Ah, pero aquí hay otro lugar que tiene que mencionar. Dice, gira a la derecha. ATM está next to the. Al banco. No podría ser un centro comercial, no sé. Va, supermarket. Market. Oh, no. Next to the market. Next to the market, ok. Vaya, chicas, opinen, pues, opinen. Lectura, Omar, para que lo chicas tengan el contexto, las chicas. Vaya, antes que nada, elijamos quiénes van a participar, por si lo te dicho. Perfecto, vaya. O expliquemos lo que, ajá, qué es lo que voluntari. Se ubicó. Vaya, recordemos lo que el complemento. Next to the bar, to right, correcto. Next to the bar, lo que le agregamos, to right, y el otro, next to the market, es lo que agregamos, ¿verdad? Para que lo tengamos ahí anotado. Vaya, ¿quién va a comenzar? ¿Quiénes van a hacer los primeros? Uno y uno, vaya. Julio con Laura o Daniela y yo con la que quede libre. ¿Con cuál Laura? Es Liliana. Es Liliana Laura. Ah, ok. Entonces se fue Laura. ¡Laura! ¡Laura no está! Laura se fue. Laura se fue. Next. Bueno, ya va a regresar. Entonces, ¿quiere participe usted, Daniela, con, o usted vea con quién? ¿Y esto que han enviado al chat? ¿Por qué? No lo he visto. Es que aquí ya lo mandaron resuelto. No sé si también, teacher, tenemos que enviarlo así. No, it's just for you to practice, pero si lo quieren compartir, está bien. Hey, entonces, practiquémoslo entonces, muchachos. Ok. Yo soy Marina. Ya lo hicimos, dicho.
Hello. Hello. Are we ready? Yes. Good. Okay. Excellent. First, yes. I am very hot. It's hot. Don't you have a fan? It's terrible. I think. ¿Cómo se dice? Creo que me daría una ducha. I'm going to take a shower. Exactly. I usually turn on the fan like all night, all day. If I'm in the house, I have to turn on the fan because it's really, really hot. And I usually water the plants. When I just come from work, I water the plants. So in front of my house is kind of cold. I mean, not cold, but at least it's refresh. Yes. All right. From teacher, the first, yes. Teacher, water the plants. Regar las plantas. Yeah. Y me sonaba, guarda de desagua, pero no sabía que se relacionaba de esa forma. Sí, puede ser una acción. Ah, perfecto. Puede ser regar. Ajá. Es sí, como la, como milk, también es ordeñar, milk, milk the cow. Ajá, milk the cow, chévere. Yes. Las palabras que tienen más de una función gramatical pueden ser un verbo o un noun. Muy bien. Good. Veamos. I mailed the goat. The goat. Yes. Goat. La cabrita. The goat of Haiti. The goat. From the group number one. Man. Cuando la están ordeñando gritan más. Siempre gritan. Bueno, qué animales son bien raros. Algo bien extraño que esos animales se puedan subir a los árboles. Ellos. Usted pensaría que un mamífero de eso no va a subir a un árbol, pero no. Es más, se suben a los techos, a las cosas. Esta tipotilla parece una cabra, dice. Exacto, como una cabra loca. O más loca que la cabra de mi pueblo. Dicen. All right. Las reference del group number one. Tatiana no había escuchado eso. Ah, no sé, aquí también damos vamos a estudiar cultura salvadoreña. Ok. Yeah. Group number one teníamos a Daniel, Dolores y Lady. ¿Cómo les quedó al final la conversation? Escuchemos a Dolores o a Lady. Y Daniel. Clapping his hands, cabal. ¿Toda la conversación o solo? ¿Pueden la parte hacerla en pareja o solo cuéntenosla? Adelante, Lady. Ladies first. Lady. Hello, I am Lawrence. Can you help me? Sure, no problem. How can I help you? Where it can I find an ATM? Go straight ahead. Turn on the left. The ATM is next to gas station. Thank you very much. Good. You're welcome. Good. Very good. You're welcome. All right. The second group was Guillermo, Carolina, Cindy, and Gloria. A ver, de aquí necesito no. Volunteers. Con Cindy. Gloria with Cindy. All right. Cindy. Hola. Action. Como dice la teacher. Me gusta como dice esa palabra. Action.
Lights, cameras, action. Inicia usted. Bye, Sam. Hello, I am confused. Can you help me, please? Sure, no problem. How can I help you? Where can I find an ATM? Go straight ahead through. Let the ATM is next to cafeteria. Thank you very much. Good, very good. Thank you. All right, group number. Now this has to be the next one. Juliana, Ileana, Stella, and Tatiana. Si quieren ustedes. Ok. Go. Ok. Hello, I am Love. Can you help me? Sure, no problem. Who I can I help you? Where can I find an ATM? Go straight, yeah, tour on the left. The ATM in next to hospital. Thank you very much. You're welcome. Good, perfect. All right. Con esta palabra tengo que tener cuidado, ¿verdad, teacher? Porque dice, I hate you. Uno puede decir, I hate you. Te odio. How can I help you? Peligroso. I help you. Help ese you. Help me suena por otra cosa. Tiene que llegar hasta la P. Help you. How can I help you? Porque hate es con T. Ahí están los dos sonidos. Hate, help. Help. How can I help you? And the next group, we got Daniela, Julius, Liliana, and Omar. Aquí ven el segundo grupo. Let's go, Daniela. Yo no. ¿Y Daniela qué da gana? Es que está difícil. ¿Cuál pereza? ¿Qué pasa? No, está difícil, teacher. ¿Cuál pereza? Pidámosle motivación a los gancitos. Eso mal me cae. Dígale, teacher. ¡Action! ¿Por qué te caen mal los gansos, Dani? Regálamelo. Es que muchos molestan. Eso sí, se comen todo, todas las plantas. Ahorita no voy a tener ninguna. Sí, cabal. Y sacan la basura, han aprendido a sacar la basura del bote. Ah, pues ya es necesario comer esos gansos. Hagamos una party. No van a llegar a Navidad. Son mascotas. El chicha. Ay, no. Action then. Okay. Hello. I am next to, can you help me? Sure, no problem. How can I help you? Where can I find an ATM? Go straight ahead to rise up the ATM is next to the market. Thank you very much. You are welcome. You're welcome. Ahí están. Los invocaron. God. Dando aplauso ya, ¿eh? Parte de la motivación. Vamos, Daniela, dijeron. Danny, very good. All right. Bueno, nada más dificultades, questions o algo con esto? No. Sure. Sure, no problem. Bye. Vamos a continuar con otra activity también para reforzar lo de los address y lo de la preposición. Regresar a la PowerPoint. Por alguna razón, I get lost también.
Ahí estas son las mismas prepositions que ya nos daba el manual. Y ahorita vamos a practicar con este mapa. Les voy a dar un segundo para que estudien. Imagínense que esta es la calle. Obviamente aquí está representado en un poste de direcciones. Pero esta es la calle. Esta es la calle, se llama Main Street. A este lado de la calle, al lado derecho, si nos ubicamos yendo de aquí hacia arriba, tenemos the post office, high school, shoe store, clinic, bakery, laundromat. Obviamente, regresamos a nuestro punto de referencia y del lado izquierdo tendríamos on the left, library, police station, bank, toy store, barbershop, and drugstore. Ahorita no deberían estar leyendo nada más que aquí, ubicados acá en practicar el vocabulario. Así que lo voy a volver a leer y usted está, sin encender el micrófono, porque si no nos hacemos caos. Vayan leyendo después de mí. Main Street, Post Office, High School, Shoe Store, Clinic, Bakery, Laundromat. Library, Police Station, Bank, Toy Store, Barbershop, Drugstore. All right. Sí. Obviamente esto es un poste, pero usted imagínese que es una calle. Cuando usted, por referencia, digamos, va en una calle que tiene una inclinación hacia arriba, usted dice, walk up the street, walk up Main Street. Y si esta es una inclinación y usted va hacia abajo, usted dice, walk down. Vamos a trabajar con eso. Vaya. Es como la primera instrucción que vamos a seguir. Walk up o walk down. Aquí, en este caso, vamos a caminar. Nadie va a pagar Uber ni nadie va a tener Waze. ¿Ok? Y todos, no, ¿por qué? Pues porque sí. Vaya. ¿Hacia arriba era? Walk up. Casi como wake up, ¿verdad? Pero walk up. Walk up. Walk up the street. ¿Cómo se escribe eso? Aquí. Ah, ahí está, ya lo vi. Sí, ¿y si va hacia abajo? Walk up, walk down. En walk, usted, la L solo existe en escritura, pero no en sonido. Walk. Walking down the street. No. Pretty woman. Ya sigue la canción. Vaya. ¿Dónde están estas chicas? ¿Enfrente de qué? Post office. O sea que están aquí. ¿Ya? Yes. ¿Y a dónde quiere ir esta señora con su canasta de ropa sucia? Laundromat. Hasta aquí. Landromat. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Walk up. Main Street. Main Street. Ajá. Y como va hacia arriba, ¿a qué lado de la calle le queda el laundromat? On the right. Across the drugstore. Es justamente lo que me acaban de decir en lo que está aquí. Obviamente, ella va a ser amable y le va a decir, excuse me, can you tell me how to get to the laundromat from here? Oh, sorry, teacher. No problem. Están acá, ¿verdad? Entonces, ella dice, ¡y! ¿Cómo diablo llevo a la laundromat? Te voy a preguntar a esa señora. Excuse me. Oh my God. Can you tell me how to get to the laundromat from here? Es eso, justamente. ¿Me podría decir cómo llegar al laundromat desde acá? Y la otra señora muy amablemente le dice, sure. Walk up Main Street. You'll see the laundromat on the right across from the drugstore. Así de sencilla la conversación, pero nos ubicamos acá en referencia a la imagen, ¿verdad?
y este es el lugar a donde quieren ir. Vale. Con la siguiente persona pasa que las siguientes personas están ¿dónde? Frente al drugstore. Están como por acá. ¿Y dónde quiere ir? Post office. Post office. Ajá, entonces. Sería walk down. Walk down Main Street. Street or down. And you'll see the post office. The post you office left down. On the left. Across the library. Podría ser across from the library. Or next to the high school. Next to the high school. Pero igual, también iniciamos de forma, ¿yes? En este caso, what town? Walk down. Es parecido también, walk down, straight ahead. Go straight ahead. Es lo mismo. Porque aquí digamos que hay una cuesta. Caso especial, va, en este caso que estaba. Sí, derecho. Pero es así, una calle es plana, usted dice go straight ahead. Okay. Igual, les decía, iniciamos de forma muy amable. Excuse me, can you tell me how to get to the post office from here? Sure, walk down Main Street. Y walk down Main Street. And you'll see es como, usted va a ver. Usted verá que ahí está. You'll see, esta es la contracción de you will see. You'll see the post office on the left, next to the high school. Thank you. Bye. Voy a mandar este slide para que practiquemos con los ejemplos de cómo ir hacia arriba, de cómo venir hacia abajo, de si está a la izquierda, si está a la derecha, o si está enfrente o a la par de. Podrían ser on the right, on the left, y las otras prepositions, across from, next to, and between. Between, por ejemplo, en el caso de que algo esté en medio. Por ejemplo, high school is between post office and shoe store. ¿Yes? Luego que hayan practicado con los ejemplos, van a hacer lo siguiente. Van a empezar a aplicar las mismas conversaciones, pero con otros lugares. ¿Cuáles lugares? Acá los tenemos. ¿Alguien que está enfrente de la library y que quiere ir? ¿A dónde? Clinic. Ajá, entonces usted dice, está frente a la library. Está aquí. Y quiere ir aquí, a la clinic. Entonces, por lógica, usted dice Main Street. Walk up Main Street, and you will see on the clinic right. On the right. You will see, or you'll see between the bakery and the shoe store, or across from the toy store. Yeah. Luego tienen a alguien que está enfrente de la bakery, que quiere ir a la police station, alguien que está frente al bank, que quiere ir al drugstore, y así sucesivamente. ¿Estamos? ¿Are we? Yeah. ¿Cuánto tiempo tienen? 10 minutes. 10 minutes para que hagan la mayor cantidad de conversations posible. Lo voy a dejar en los mismos rooms para avanzar en el time. Y aquí tengo algunas personas que no están en el room. Ah, pues no, permítanme. Bueno, nos comparten. Gracias, fueron. Bye. Aquí está. Gracias.
Me avisa usted cuando ponemos la segunda. En la primera quedaría, excuse me, can you tell me how to get to the clinic for headed? Sí. Porque está permítame un segundo, le voy a poner la... Everybody iba a clinic. Y le vamos a contestar. Ah, ¿dónde está la clínica? Sure. Ya va para la clínica. Vuelva para la clínica, no sé. Sería work up. Sure. Work up Main Street. ¿Dónde está, dijo? En librería, sí, va para arriba. Exacto. Thank you. Sure. ¿Dónde está la clínica? Ahí sería podemos poner between wake up. No, en la B, ¿verdad? Wake up. Main. Sería sure. You see the clinic, sería, ¿verdad? Sí, la clinic, ajá. Sería wake up. Okay. ¿Y ella está dónde? Ella está... Ella está en la library, ¿verdad? Ay, sí, es cierto. ¿Qué va? En la library. ¿Dónde está ella? En la library, en la library. Aquí está, ¿verdad? Entonces sería wake up. Wake up. Main Street. Wake up. Main Street. Main Street. You will. Sería porque va para la clínica. The clinic on the left, next to shoe store. Y el siguiente está en bakery y va para la estación de policía. Casi igual. Sí, solo es que sería walk down. Solo que sería, claro, hacer walk down. Y puede ser next to bank. O aquí podemos usar frente a la high school. In front. In front high school. In front of high school. Así lo hacemos. Sí. Okay. Sure. Walk. Now walk. Walk down. Main Street. And you see
de por Luis. You see. You see the police station, ¿verdad? Sí. The police station. In front of high school. In front of high school. Thank you. Okay, vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo, vamos a comprobarlo, vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo, vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. Excuse me. Can you tell me how? Can you tell me how? Can you tell me how to get to the clinic today? No porque esté enfrente, ¿verdad? Aunque esté enfrente, ¿eh? Pero si le vemos que es una callecita, tiene que cruzarse la calle. Ajá, es cierto. Across sería entonces. Across from. From the high school. Y la siguiente está en el banco y va para drug store. Banco, drug store. Very well up, well up. Otro iba para qué va el otro, no veo, ah, el otro sería del banco a la drugstore, the bank a drugstore, del bank a drugstore, drugstore, entonces sería walk up Main Street. Sería walk. Walk up. Está en el banco y va para así. Ajá, del banco. Art. La drugstore. La puso en el chat. Sí. Que no es Gualdón. On the right next to the bank.
A la derecha. A la derecha es eso, ¿verdad? Uh-huh. Sí, porque si él está, ¿a dónde es que está ahorita? En una, él está en la bakery, ¿verdad? Ajá, entonces bakery. Dice que como que si vaya hacia la izquierda. O sea, la derecha, perdón. Ajá, es que no, él baja. Él baja. Baja sí, la calle. Pero él baja, pero usted ha puesto a su, que usted ha puesto en, que sube. Ajá, puso, on the right, on the left. Tiene que ponerle one down. Ajá, well down. Well down, porque él está en la bakery. Está arriba. Está okay. Arriba. Le tiene que bajar. La calle. Entonces sería well down. Ese está right next to bank. Well down. Main Street. All right, did you finish? Not everybody. Not everybody here yet. Vamos a ver cómo les fue dando las directions. Good. Good, good, good. So. El sentido de la ubicación. Vaya. ¿Las lograron completar todas? Yes. No. No yet. I let me have homework. No. No, tómense, o sea, no es que las van a hacer todas, pero tómense por lo menos un par de minutos mañana y de escribir al menos una conversación, de dar la dirección de un lugar a otro. Una de arriba. Sí, felicítenos. Nosotros sí terminamos. Really? Sí. Cheers. Agarramos dos cada uno. Ah, de verdad. Se la repartieron. Sí. Divide y vencerás. Divide and conquer. Ah, qué Maquiavelo salió hoy, don Julio. Y anda bien conquistador. Sí. Solo por eso que la tía. Qué maquiavélico salió hoy. Esa filosofía, ¿verdad? Bueno, aquí el trabajo en equipo, el apoyo a los compañeros. Mr. Julio era el del que decía, vayamos a la conclusión, pues la introducción. Me lo mandan a las 3 porque después ya te saqué del grupo. Ay, no. Y eso tenemos usado inteligencia artificial. Sí, ya veo que usted está emocionado por eso, mister. No, que es cierto. No, el efecto ganso. Sí, a Yuli lo comentaba. La vez pasada mi sobrino estaba con una tarea. Necesitaba 20 páginas de historia de la informática. Conclusión, introducción, bibliografía, marco, bueno, de todo. En media hora o menos quizás se hizo. Con el GPT. Sí, lo que pasa es que podría sonar de que van a hacer aragancitos, pero ellos tienen compromiso. Una vez que tienen la tarea lista, tienen que leer. Simplemente simplifica la forma de encontrar esa información. Es una sí, forma estoy... de ver. ¿Cómo se llama el sitio? Ah, no, no es un solo tienes que en el Google darle ChatGPT. Hay una versión 4, pero todavía no la recomiendo porque es de paga.
Entonces, incluso puede descargar la aplicación. Teacher, la interview, incluso le dije a la inteligencia, ¿conoces la empresa tal? Fíjate que voy a tener una entrevista tal y yo pienso, bueno, yo tengo estas características, imagino que me van a hacer estas preguntas y pum, arma las preguntas y las respuestas. Las traduce en inglés, le dice cómo pronunciarlas. Es terrible eso. Interesante. Sí, es muy... Todo el parcial le resolvió. GPT en español, GPT. GPT. Chat. Chat como la palabra normal. Y luego GPT. No le gusta, Bartita. Es interesante. Fíjense que yo, honestamente, no es que no me guste, no lo he probado. Pero quizás puede haber aquí una diferencia de opiniones. Lo que pasa es que sí, la inteligencia artificial existe en una realidad. Pero si lo que queremos es desarrollar habilidades en los estudiantes, sobre todo en los jóvenes. Sí. Y eso mismo le decía yo. De por sí ya no quieren pensar. Que eso no es para... Y hoy si lo ponemos más fácil. Para ser cómodos, sino que sí, para desarrollar fácil, más. Fácil. Que no quieren pensar es lo de menos, ya ni quieren trabajar. No, yo no, creo no. que... No quieren hacer nada ni estudiar. Sí, yo creo que para usted, bueno, para cualquier persona podría ser, quizás no todos tengamos la misma opinión, es no una forma de facilitarte la vida. Como sea, como lo que le dije con el Waze. El problema es cuando uno está en una posición de docente, que tiene la responsabilidad de hacer que estas personas realmente produzcan o que piensen o que analicen. Entonces, que piensen, pues sí, solos. Sí, no, es que quieren que todo se lo haga y que se lo haga la vida y que se lo resuelva el mundo y que él no es responsable de nada. Entonces, yo tengo un compañero que es así de trabajo. Exacto, en esa postura de docente que no tiene una responsabilidad, solo, obviamente estoy hablando de los buenos docentes, que no tienen la responsabilidad sobre el hombro de que esta generación no va, o sea, la verdad es que no sé qué va a pasar cuando nosotros seamos los viejitos y ellos sean los encargados de llevar las riendas. De, no, la verdad es que ya nos vamos a morir. Lo que pasa es que ya estamos ahí, teacher, y pues al toro por los cuernos. Ellos tienen responsabilidad y como buen docente yo tendría la obligación de percatarme de que me responda por la información que lleva, de que ese no solo la lleve impresa, sino que la lleve también en su cabecita. Ajá. Pero sí, es importante, simplifica muchas cosas. Sí, obviamente, y quienes la han creado, pues, mi respeto, ¿verdad? Ahí van tres chicos del Salvador para el MIT, o sea. Ajá. Y esos bichitos no esperaron que un software le resolviera las cosas, así que. Ajá. Ojalá les vaya muy bien. Dios mediante. Sí, Carolina. Present teacher, good night. Good night, Cindy. No, present, good night. Good night, Daniel. Present, teacher. Daniela. Present, teacher. Tatiana. I'm here. Dolores. Present. Juliana. Hello, teacher. Gloria. Present, teacher. Guillermo. Está Guillermo. Y Ana Estela. Yes. Present. José Miguel. Julius. Hola, me dormí igual que Julius hace rato, pero ahorita estoy ready. Karen. Present. Carla. No se me reconecta a Carla, ¿verdad? Lady. Present. Liliana, Laura. Liliana, Laura, vamos a ver. Present. Omar. Good night. Ahí está Karen, sí. Bueno, good night everybody. Have good night everybody. See you tomorrow. Good night. Blessings. See you tomorrow night. Bye. Good night. See you teacher. Bye. Bye.